Sábado, muchas gracias por estar sintonizándonos hoy aquí en el programa de Infinity. Yo me llamo Zapatito. Y yo me llamo por Vianey y Batita. Claro que sí. Ok, hoy tenemos invitados muy especiales y tenemos un top 10 bien interesante, ¿ok? Sí. ¿A ustedes gustan los animales? Sí. Sí. Yo me encantan los animales. Es más, me gustan mis perritos, mis tortugas que tengo en la casa, mis pescados y los peces también. Me gusta mucho el pollo, ¿verdad? Sabe muy rico. Bueno, vamos a hablar de un top 10. ¿De qué se trata? De los animales más inteligentes. Como yo, ¿verdad? Entonces, no se cree. Ok, estos animales son súper inteligentes, reconocidos por todo el mundo. Botita, ¿cuál es el animal más inteligente del mundo? ¿Cuál crees? El perro. ¿Por qué? Porque el perro puede correr y puede traer cosas, tal vez. Ah, pues yo también. Bueno, vamos a ver qué dice por acá, ¿ok? Un bonito sábado con muy buen ya sol, ¿verdad? No como hace unas semanas que estaba bien frío, nos estábamos congelando de frío. Sí, ya por fin veniste también. Sí, yo también estaba enfocándome en mis estudios, pero ahorita tengo un break y puedo hacer esto, ¿ok? Se acerca el colegio y cuando se acerca el colegio eso sí, hay que hacer muchos exámenes y mucha preparación, ¿ok? Uh-huh. A ver, vamos a comenzar con el número 10, que es el pulpo, el invertebrado más inteligente, significando que no tiene una espina dorsal, ¿verdad? Como nosotros. Por eso una mañana podemos hacer esto. ¡Ay, yo no puedo! ¿No? ¿Los pulpos? Pues yo nomás me echo una marometa así atrás y me la quiebro, ¿verdad? No, pero me la quiebro, no me la trono. Bueno, ¡ah! El pulpo no tiene huesos. Es más, el único hueso que tiene un pulpo creo que es en la boca. Para comer. Los dientes. So, un pulpo puede caber así en un tubo de ese tamaño, ¿verdad? O más chiquito. Todo, un pulpo así gigantesco se puede meter. Ok. Por eso de como Finding Nemo, cómo se me... Sí. Digo, Finding Dory, cómo se metía, ¿no? Sí. So, un pulpo, nomás con que esté del tamaño de su boca, del hueso de su boca, puede caber donde sea. Ok. Wow. El pulpo es una de las criaturas más inteligentes del mar que se conocen. Tal como lo vemos esto cuando se enseña en el encontrando a Dory, ¿verdad? El pulpo más grande del mundo, ¿verdad? Los brazos dentro de la comunidad científica son considerados los invertebrados más inteligentes del mundo. Wow. Tienen un alto grado de desarrollo neurológico y una majestuosa capacidad de aprendizaje. En pruebas de laboratorios se ha comprobado que tienen extraordinarias habilidades para sobrevivir y adecuarse al medio, logrando, por ejemplo, destapar frascos. Y es verdad. Hay videos donde ponen así un frasco cerrado y con sus tentáculos le hacen, ¿verdad? Y lo abren. O cuando están en un jar, ¿no? Como en los de miel, ajá, por ejemplo. Sí. Hay otro donde ponen un frasco que tiene la boca chiquita arriba y se hace grande. Abajo pone cangrejos, ¿verdad? Y se comen los cangrejos. Entonces, ¿cómo le hacen para llegar al frasco? Pues se meten arriba y se meten así de un brazo al otro brazo y se comen. Los ocho. Sí. O mejor, ya ves que hay pulpos que se pueden camuflajear, ¿sí? ¿Verdad? Bueno, una vez pusieron eso al examen, ¿verdad? Y pusieron un pulpo en un cuarto con el piso de ajedrez, o sea, blanco y negro así, ¿verdad? Y van a creer que, obviamente no pudo hacer cuadros exactamente, pero se hizo como una cebra, así como rayado negro y blanco. Entonces sí hizo los colores, casi, pero no los cuadros. Casi lo hizo, pero es increíble eso. Wow. Sí, como unas iguanas que se ponen como... Camaleón. Mariposas. El camaleón. También hay iguanas que tal vez sí. Por eso los camaleones. Hay perros también. Perros. Yo cuando yo voy a cazar le pongo un traje de pulpo, de plumas a mi perro y se camuflajea. A ver ahora va a buscar el número 9, la paloma de amiga mensajera a plaga. Muchos de nosotros usábamos esto, las palomas, antes para mandar mensajes. O sea, antes no existían los teléfonos, no existía, ¿cómo se dice?
social media, el correo mensajero. Entonces nosotros usábamos ahí las palomas y les poníamos una notita con un listón y ahí van ellas. Bueno, las palomas son consideradas una peligrosa plaga en todo el mundo. Por ello, es una de las especies que se utilizan en los laboratorios para investigación científica. Muchas de estas investigaciones están destinadas directamente a conocer a esta ave, por lo cual hoy sabemos muchas cosas interesantes sobre las palomas. Por ejemplo, sus habilidades intelectuales. Algunas de las que más llaman la atención es la capacidad para recordar imágenes, incluso años después de haberlas visto. Pueden reconocerse en un espejo y si las enseña. Recorre largas distancias antes de toda la revolución tecnología. Esto fue aprovechado al máximo para la mensajería y la comunicación a distancia. Yo no sé cómo le hacen para ponerle un papelito que, o sea, dice que es muy efectivo, ¿verdad? Que es, casi siempre lo hacen. ¿Pero cómo? ¿Cómo sabe llegar? ¿Cómo sabe? Eso sí, eso que yo me pregunto. Ni que fuera un perro que le pones una correa y lo caminas a la casa que quieras, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cómo le pones una correa al pájaro y te lo llevas a donde quieras? Pero me pregunto si sí llegaba el mensaje. No, sí llegaba porque lo mandaban de regreso con otra nota. Sí, y se han hecho pruebas que hasta hoy en día, sí, en Nueva York. ¿Todavía? Sí, pero no entiendo cómo, o sea, a lo mejor un GPS, un TomTom, con el satélite se comunica. ¿Algo tiene? Es verdad. Como lo, como lo de los gatos, ¿no? También. ¿Triangular? Se parece, ¿los gatos? Sí, se parece que es... que entraba a las cárceles y... y llevaba drogas a los carceleros. ¡Un gato! Okay. Ahora vamos a hacer el número 8. El gato volador. La ardilla, ¿verdad? Me gusta, yo lo he visto mucho los sábados. ¿La ardilla? Sí. La ardilla, un animal muy precavido. Okay. Como en el invierno. La ardilla. No entraba en el listado, pero en nuestro puesto primero 11 estaría la rata primaria de la ardilla. Este último roedor posee una sorprendente capacidad para retener información gráfica en una memoria implacable, así como una gran variedad para realizar trucos y desarrollar estrategias que le son fundamentales, tanto para alimentarse como para sobrevivir en términos generales. Una de las características que más llama la atención a los investigadores es la forma en la que estos pequeños animales recolectan, guardan y racionan con suma inteligencia los alimentos para mantenerse abastecidos durante épocas en las que el clima se vuelve un potente enemigo. Es verdad, a lo mejor en la película de Alvin and the Chipmunks, ¿recuerdan cómo se meten así bastantes nueces a la boca, sí, verdad? Sí. Y caen así. Eso es porque... Así guardan la comida, se llenan de comida la boca, regresan a su árbol, lo y dejan ahí, y luego otra vez, y siguen juntando para el invierno, ¿verdad? Cuando ya no va a haber comida. Uh-huh. Y van a ser a morir los árboles y tal vez así. Se termina y la primavera viene y ya salen. Sí. A buscar más comida. Bueno, ahora vamos con cuál. El número 7, el cerdo capaz de adaptarse a todo. Tanto en el caso de los salvajes como de los domésticos, los cerdos son animales muy inteligentes que sobresalen por su gran capacidad para adaptarse a toda clase de condiciones, ecologías y sobrevivir. De hecho, lo hacen prácticamente en todos los climas y ecosistemas que hay, con muchas similitudes a los gatos y los perros, entre otras cosas. Los cerdos se han convertido en la mascota preferida de muchísimas personas debido a esta gran flexibilidad. Sí. Ay, yo quiero un cerdito. Yo quiero uno pequeñito. Ahí los venden en PetSmart, creo. Sí. ¿No? Yo no los he visto. En la pulga. En la pulga, sí. Yo los he visto en la Woodlands Mall, ¿verdad? Oh. Sí. En galería lo vi, recuerdo en galería había una tienda que tenían de animales y ahí tenían unos cerditos, hamsters, perritos. Los tipos. ¿Quieres una chihuahua? Sí. Nos hubieras dicho antes, mi perrita tuvo chihuahua como hace
¿Cuántos? Un año. El último tuvo tres. Acababa de así como tres veces tuvo. Oye, el corazón de un cerdo, ¿sabían que es casi idéntico al corazón de un humano? Es el corazón de los animales que es más parecido a un humano. Es más, muchas partes del corazón de un cerdo se pueden reemplazar con el corazón de un humano. So, cuando se ocupa reemplazar un tubo así cardíaco, se puede reemplazar con uno de un cerdo. ¿Verdad? Es verdad. Oh my God. Es verdad. La Había escuchado algo de eso que hacían con los puercos, reemplazaban así las partes de humanos que no servían. Lo único malo es que queda muy puerco después. Nada. Okay, ahora, el cuervo, la ave más inteligente que existe, número 6, ¿verdad? El cuervo me da miedo, ¿verdad? ¿Qué es el cuervo? ¡Ay! ¡Oh! Ese ya lo he visto. Yo antes pensaba que los veía en la calle, pero no, esos no son los cuervos, ¿verdad? Los pájaros negros. No son cuervos. No son los que son en la calle ahí como son por por ejemplo, aquí en Downtown Houston no existe, hay demasiados. No existen. Yo pensaba que eran, pero los cuervos de verdad están del tamaño de botita casi. Nah. ¿Sí? ¿Sí? Sí, los cuervos por eso dan mucho miedo. Los ravens de verdad. Los ravens de verdad están muy grandes. Y están como el tamaño de una águila, ¿verdad? Y tienen el pico así. Bien fuerte. Yo no sabía. Los cuervos no son solo son las aves más sorprendentes que existen, sino también una de las especies de animales que más inteligentes son del mundo. Tal como lo vimos cuando te presenté aquel otra lista de cuervos, ¿verdad? Recordemos que tienen métodos de comunicación únicos y con muchas similitudes a los de nosotros. Tienen una gran memoria, muestran lo que parece ser una suerte de empatía con sus pares, forman fuertes y duraderos lazos sociales, tienen un lenguaje altamente desarrollado y son capaces de resolver toda clase de problemas que se les presente. Y es verdad, porque los cuervos son un animal muy feroz y fuerte y no cuervos. Yo no sé que estaba así de grande, yo pensé que eran esos y yo me quedé, ¿por qué les da miedo a la gente? Sí, yo también, pero esos pájaros de afuera nomás son como palomas pero negras, ¿verdad? O no sé qué tipo de pájaro, pero no son cuervos. Yo pensaba que siempre miraba cuervos. ¿Edad? Sí, edad. ¿Edad? Yo quisiera tocar un cuervo. Siete. Ahora... Vamos con el número 5, el elefante. Usa herramientas y tiene una memoria infalible. Las enormes capacidades para memorizar y recordar que tienen los elefantes es algo que todos sabemos. Pero estudiando el comportamiento de los elefantes, los científicos se han encontrado con increíbles muestras de inteligencia por parte de los elefantes. Hoy se sabe que, por ejemplo, limpian sus alimentos cuando la ingesta de estos puede resultar peligrosa y que también utilizan herramientas en la naturaleza. Wow. Sí, porque si han visto la película Zootopia, supuestamente porque había... No, sí la viste cuando iban al lugar de yoga de los animales que no tienen ropa. Ahí está. Ahí está la elefante enseñando yoga y va, no sé qué animal es. Pero va él y dice, oh, ya tiene buena memoria. Y él dice, ¿te acuerdas cuando estaba en este tal carro? Y ella, no. Sí. Y le sigue preguntando, no. Sí, me acuerdo. Oh, yo recuerdo en una parte que había la conejita que no pude alcanzar un carro bien grande que era de una jirafa y estaba bien grande. Y tuvo que usar su carro, otros carros más y luego se lo puso ahí en la... ventana. Bueno, ahora, después de los elefantes, vamos con el número 4, que es la naranja, perdón, el orangután, ¿verdad? La indiscutible inteligencia de los hominoides. Uy, se parecía igual que yo. Las grandes capacidades de los simios nunca deja de asombrarnos. Si bien no es una noticia, son de los animales más inteligentes que existen. Utilizan herramientas en estado, resuelven diversos problemas, tienen un altísimo desarrollo comunicacional, forman fuertes y estrechos lazos sociales que sostienen comunidades enteras y mucho más. Todo gracias a sus sorprendentes capacidades cognitivas. Y además, todo esto ocurre tanto el cautiverio como la naturaleza. Es verdad. Yo
Tengo una hermanita, ¿verdad? Sí, una hermanita, sí. No, es verdad. Una changa. Cuando vamos al zoológico, se ven. ¿Me quieren quitar? Sí, no. No. Cuando vamos al zoológico, no me dejan mi bárbara a la casa. No. Cuando vamos, a ver, ¿te parece? Cuando vamos al zoológico. Cuando vamos al zoológico. Donde están los orangutanes. Tienen herramientas ahí para ellos, tienen juguetes, tienen como unos rompecabezas, ¿verdad? Sí. Para que puedan jugar. Y es verdad, es verdad. Oye, me pregunto si a la película de Planet of the Apes sí usan de changos de verdad. Me quedé que nunca he visto las demás, nomás vi la original. El relón. Sí. ¿Cómo? Oh, sí usan changos de verdad. No sé si. Te estoy preguntando a ti porque eres el más inteligente. Oh, no. Yo sé que usan changos de verdad, pero para como el chango que es el líder, ¿verdad? Ajá. Sí tienen que usar a alguien para usarlo con computadora, porque pues es imposible tener un chango que hable. Que haga todo eso. Sí, pero muchos de los changos ahí sí son changos de verdad. Wow. Oye, yo sé una cosa. Hablando de changos, a veces yo vi una caricatura que no sé si ustedes lo han visto, pero se llama Wildcats. Que son dos hermanos. Sí. Wildcats. So, es un hermano le gusta el verde y otro le gusta el azul. Y entonces son hermanos y un día yo vi que... A mi amigo le gusta el color verde y a mí me gusta el azul. Somos hermanos. que un día cuando no tenían la cajita de emergencia, de curitas, medicina, agua o Germex o algo... Se les olvidó en la esta tortuga flotadora es como su camión carro, sí, pero es una tortuga. Sí, que vuela para todos lados y que cuando lo dejaron ahí, uno el azul o el verde se subió a un árbol y luego vio un chango. Agarrando como muchas hojas y se lo ponía en la boca y luego lo masticaba y luego lo ponía en su mano. Ah. Luego lo ponía en el azul o el verde o los dos se subieron, luego lo hicieron, le copiaron a él, luego le ayudaron a sus amigos. ¡Órale! ¡Wow! O sea, que tú crees que las taxis deben subir aquí en Houston para poder construir más. ¿Qué? ¿De dónde sacaste eso? Pero eso que eres de otro país. Ok, entonces. A lo que se refería es que para en vez de hacer un band-aid, la naturaleza, los changos, como son tan inteligentes, mastican las hojas y se lo ponen así en las heridas. ¡Ah! Sí. Eso es lo que quería ahora decir. Ahora vamos con el número 3, que va a ser... El delfín, el más inteligente en el agua. Yo pensé que era el del mundo. Esta es la especie de animal marino más inteligente que existe. Son sumamente sociales y forman comunidades increíbles, capaces de resolver toda clase de situaciones y problemas con un sofisticado y desarrollado lenguaje que les permite comunicarse con mucho éxito. En su ambiente natural usan herramientas y diversas estrategias para capturar presas o defenderse de un peligro. Y curiosamente, como lo hacen las tres especies de animales más inteligentes del mundo. ¡Wow! Sí. Oye, wow. ¿Tú sabes cómo le hace un delfín? ¿Cómo? Así no va el chiste, perdón. Oh, yo sé. A veces yo vi unos delfines que hacían esto y lo a veces hacían. Eso es algo más, ese es un... Un sea lion. Un sea lion. Con la cena, ajá. A veces también hacen sus colitas así. Sí, y por los delfines un sea lion. Pueden hablar, ¿verdad? Nosotros nomás porque hablamos con palabras, no significa que es la única manera de hablar. Ellos hablan un idioma completo con sus echolocations y sus sonidos que hacen, ¿verdad? Uh-huh. Es una serie de clics y de... ¿Verdad? Así se entienden, en serio. Dicen cosas complejas, ¿verdad? Se ha estudiado el lenguaje y hay un libro que de estudios se enseña lo que se han dicho, ¿verdad? Y es verdad, y también en la película de Finding Dory tienen ahí mucha razón en lo que se
pueden ver sin usar los ojos, sí, el puro sonido, ¿verdad? El efecto con la frente grande. Imagínense que están en un cuarto cuadrado. Si este es un sonido del centro, significa que todas las paredes van a rebotar al regreso a ti al mismo tiempo, ¿verdad? Y con eso hacen un mapa en su cabeza. Si están en una caverna, echan un sonido y cuando regresa el sonido a ellos, saben dónde está cada pared en su mente. Son bien inteligentes. Oh, también sé algo. También, también los delfines se pueden comunicar. También, porque ¿sí? Ellos abren su boca y a veces hacen ruido. De verdad. De verdad, de verdad. Ok, vamos con el siguiente. El número 2 es el chimpán. Yo pensaba que el delfín iba a ser el delfín. Chimpan, yo también. Porque va a ser el delfín. Ah, okay. El número 2, el chimpancé, nuestro hermano. Bueno, yo no sé de usted. El chimpancé es el animal. El chimpancé es el animal más parecido de nosotros que hay, y si bien su inteligencia aún está muy lejos de la nuestra, es la de mayor grado después del ser humano. De todos modos, el chimpancé es un animal con alto desarrollo intelectual que ha cautivado al hombre desde siempre. Usan herramientas constantemente, pueden cazar y recolectar alimentos colectivamente, en donde cada miembro del grupo asume y desarrolla un rol determinado. Realizan diversas señas y para comunicarse tienen un uso sofisticado lenguaje y una gran memoria. Quizás lo más sorprendente del chimpancé es su capacidad para utilizar símbolos y establecer un significado o una referencia con relación a objetos, así como combinar los símbolos en una secuencia de transmitir una idea compleja. El bonobo es uno de los ejemplos más fascinantes que hay, un animal que se ha autodomesticado y que continúa evolucionando de una forma sorprendente. Los bonobo monkeys son los changos más inteligentes en el mundo porque ellos pueden comunicarse con señas de lenguaje con las manos, ¿verdad? En serio, hablan todo el lenguaje en inglés, hablan en inglés. ¿Chino? Sí, con las letras. Se comunican. Bueno, si son de México, hablan en español. Les enseñan el lenguaje con las manos, y es verdad eso. Oh my God. Espérate, cuando estás hablando en sign language, ¿existe en inglés y en español? Sí, ¿o bueno. ¿O es universal? ¿No? Pues ha de ser un niño. Bueno, ahora sí. Yo sé cómo hacer mi nickname. Vamos con el número 1, el ser humano, la cúspide del reino animal. Okay. Evidentemente no hay mucho que explicar, dejando de lado lo que muchos llaman inteligencia emocional, toda la cuestión de la conciencia, por naturaleza, el medio ambiente, el resto de las especies y todo lo demás, todas están inigualables. Muestras de tonterías que tiene nuestra especie. Sí, bueno, es que aquí dice que el número uno más inteligente es el ser humano, pero yo no creo eso. Yo creo que los delfines, sí, y los pulpos y todos esos animales son los inteligentes, más inteligentes en otras formas que nosotros no podemos comprender porque no somos animales. Imagínate, si nosotros fuéramos un delfín y viéramos a un ser humano, diríamos, pues él está inteligente, pero yo soy más inteligente porque puedo hacer esto y lo exacto, otro. Y porque ellos se comunican en una diferente realidad, manera. Nunca vamos a saber cuál es el más inteligente. Yo pienso que es inteligencia de varias formas, ¿verdad? Sí. Entonces nos vamos a ir a un corte comercial y al regresar vamos a tener sorpresas y los invitados, ¿ok? No se los vayan, aquí quédense sintonizándonos, por favor pónganos share, comparten el programa y a regresar, regresamos con invitados, ¿ok? Sí. Así que aquí ya los esperamos. Adiós. Aquí los esperan sus amigos de Infinity. Okay. ¡Ay, esto está muy pesado!
No, y pensar que todavía tengo que manejar 24 horas hasta México, no, con este dolor de cintura no la voy a hacer. ¿Necesitas enviar paquetería a México? ¿Eh? ¿Sí? Irazoque Import and Export, paquetería por caja a todo México, con el precio más bajo. Enviamos zapatos, electrodomésticos, herramientas y mucho más. Abierto 24/7. Búscanos 1622 de la Federal Road, Houston, Texas. ¿Y mi troca? Esa también te la llevamos. Más información al 832-516-9145. Irazoque Import and Export. Encuentra tu yo interior, cambia tu manera de pensar y comienza de nuevo. Deja el miedo y atrévete a vivir una vida feliz. Llama al 832-378-0906. Haz tu cita ya para una terapia que te cambiará tu vida. Conocerás tus miedos, subirás tu autoestima, te sentirás liberado de tanto dolor. Dejarás tus adicciones y tus temores. Sorpréndete de todo el poder que tienes dentro de ti. Llama ahora para una cita al 832-378-0906. Síguenos todos los martes en el programa Sanándote con Vania a las 4 de la tarde por www.cbbaradio.com o CBBA Radio Facebook. Ay, ese Beldo Filemón me salió retragón, qué bárbaro. ¡Ay, ay, 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 pero qué pasa! Tengo una solución. No, no, nada de eso. Lo que yo necesito es un buen abogado. Pero ¿dónde lo voy a encontrar? Y de repente que me lleva por atrás y que me pucha. Okay, I don't understand you. Just sí, give me the money. No, 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 mi camioneta me pegó. I don't understand, but you need to give me the money. No, ¿qué voy a hacer? ¿Ahora cómo le voy a hacer? Porque este nomás no, ni entiende. Pobre de mi chone y no la puedo arreglar. Por favor, mándame una señal. ¡Ay, pero qué es esto! El abogado de la raza. 713-228-3030. Oiga, yo quiero una consulta, pero en español. ¿Sí? ¿Y es gratis? Pues ahí le voy. Bueno, Pancho, ya hemos revisado tu caso y no te preocupes, nosotros te vamos a ayudar. Pero no tengo papeles. No importa, aquí ayudamos a las personas que tienen papeles y si no tienes papeles, también te ayudamos. ¡Ay, ay, ay! Hasta que encontré a alguien que de verdad me va a ayudar y que habla mi idioma. Así es que ya sabes, si tú estás pasando como yo, mira, llámale, él te va a ayudar. 713-228-3030. Por eso es el abogado de la raza. ¡Gracias, mi compa! ¡Gracias! Hola, amigos, soy Cristóbal Galindo, el abogado de la raza. Si estás en un accidente, la primera cosa que debes hacer es atender los heridos. Si alguien está muy grave, llama 911. Segunda cosa que debes hacer es llamar a la policía. Ellos tienen que hacer un reporte de accidente. Y para las personas que no tienen papeles, no importa. La policía está ahí para ayudar. La tercera cosa que debes hacer es tomar fotos de todas las evidencias. Los autos, las personas, placas, etc. La cuarta cosa y más importante es llamar a un abogado. El seguro tiene sus propios abogados que pelean en contra de ustedes. Ustedes necesitan su propio abogado para pelear contra ellos. Nosotros estamos aquí para servirle. La primera cita siempre es gratis. Nosotros no cobramos si no ganamos y peleamos por ustedes. Si no puedes venir a la oficina, vamos a su casa o hospital. 713-228-3030. Yo soy Cristóbal Galindo, el abogado de la raza. No te preocupes, yo te voy a ayudar. Si perdiste un familiar en los Estados Unidos por causa de un accidente de tránsito, en el trabajo o por una negligencia médica y te encuentras fuera del país, no te preocupes, tú tienes derecho de hacer un reclamo. Llámanos ya al 713-228-3030 o a nuestra línea gratuita 1-888-800-1808. Sí, 1-888-800-1808 o visítanos en www.elabogadodelaraza.com. Yo soy Cristóbal Galindo y cuentas conmigo. Hola a todos, bueno, ya comenzamos ahorita, ya regresamos a Infinity. Bueno, tenemos nuestros invitados que son mis chiquititas, me imagino. Y entonces, hola señora, ¿cómo se llama usted? Susana. Susana. Hola, presentes. Hola. Bueno, aquí, ¿quién tenemos? ¿Cómo es tu nombre? Hola, buenas. Hola, mi nombre es Ana Tamés, tengo 11 años y yo represento a mi lindo México. ¡Ay! ¿Y tú, chiquitita? Hola, muy buenos días. Yo me llamo Jaslyn Cruz y estoy muy feliz de estar representando a mis chiquititas Houston.
Entonces tú eres de Houston y tú eres de México, me imagino. Sí. ¿O cómo así? Ah, bueno, todas las niñas son nacidas aquí en Houston, Texas, pero están representando a diferentes países. En este caso, las dos son de México. Guabotita, ¿tienes preguntas? Sí. A ver. Quiero saber, señora Susana, ¿desde cuándo empezó a hacer esto y cómo le empezó a hacerlo y cómo lo estaba como desarrollando como para las niñas como yo? Okay. Muchas gracias por la pregunta. Iniciamos hace 5 años con el propósito de que las niñas hispanas tengan una oportunidad de representar nuestra cultura en la ciudad de Houston. Participamos en desfiles, en festivales, en diferentes actividades de los consulados, siempre representando a la niñez latina de Houston, Texas. Y en esta ocasión vengo a invitar a todas las niñas de Houston para que se inscriban a nuestro nuevo certamen. Estamos por iniciar el certamen 2018 y estamos invitando a todas las niñas de 4 a 12 años de edad que residen aquí en Houston, Texas y sus alrededores para que se inscriban a nuestro certamen. ¿Y cómo se pueden inscribir? Por favor que llamen al número 832-890-6366 y ahí les vamos a dar toda la información. Estamos registrando en Bayland Community Center y eso es lo que... Y también que por favor visiten nuestra página de Facebook, Miss Chiquitita Houston, y también nuestra página de Instagram, @ Miss Chiquitita Houston, para que les demos más información. ¿Y usted participó en esto cuando estaba chica? Sí, en mi país yo soy de Guatemala, entonces ahí siempre me ha gustado mucho participar, cantar, bailar y es muy bonito cuando los niños tienen apoyo y los niños tienen mucho talento, entonces hay que ayudarlos a desenvolver sus talentos. Y usted creó eso, ¿verdad? Sí, así es. ¿Qué la inspiró a crear eso? ¿Qué me inspiró? Como te digo, me interesa mucho promover el talento de las niñas. En especial de la comunidad hispana, que aquí hay varias nacionalidades y pues nosotros como latinos también necesitamos hacer un espacio para nosotros, para nuestra comunidad y pues de qué mejor manera que representando nuestra belleza con Miss Chiquitita Houston y Niña Independencia Fiestas Patrias. Y bueno, ¿tú cómo te sientes de ganar la corona y todo? Pues se siente bien. ¿Sí? ¿Y qué fue tu favorita parte de que participaste? Cuando modelé con mi vestido de mexicano. Uh-huh. ¿Y tú? De mexicano también. ¿Sí? ¿El modelaje, me imagino? ¿Y cuáles son las calificaciones? ¿Cómo es que pasa el hacer una reina, verdad? ¿Una reina? ¿Cómo le hacen? ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿El proceso, verdad? Ok, les damos un entrenamiento a todas las niñas que se interesen. Tenemos un entrenamiento de 2 meses, les damos clases de modelaje, pasarela, dicción, y todas reciben el mismo entrenamiento los viernes por la tarde, 2 horas, tenemos a una instructora de modelaje, y el día del certamen las reinas son elegidas a través de un jurado calificador. Okay. ¿Y cuándo es el día que van a la final de las reinas? Ok, este año lo vamos a realizar agosto 11, va a ser la elección y coronación de Niña Independencia y Miss Chiquitita Houston en el Teatro Talento Bilingüe. Entonces esperamos que todos nos acompañen a esta coronación 2018, pero antes de eso necesitamos que las niñas se anoten para participar este año. Ok, bueno, nos vamos a ir a un corte comercial y ahorita regresamos. Inquietudes, miedos, preocupaciones y preguntas de temas de inmigración, no se preocupe, el programa Hablando de Leyes ha llegado para usted. Este espacio del abogado Cristóbal Galindo le ayudará con sus dudas de inmigración y todo tipo de temas jurídicos. Completamente en vivo todos los lunes a las 9 de la noche y sábados 11:30 de la mañana. No te olvides conectarte con nosotros aquí en cbbaradio.com. Sí, cbbaradio.com, Hablando de Leyes. Comienza el 2018 sanándote. Llama ya al 832-378-0906. Ven y cambia tu vida. Te ofrecemos terapias de cambio, life coach, reiki y lo más importante, cura adicciones, estrés, miedo, dolor, ansiedad y mucho más.
con una sesión de hipnosis. Consultas al 832-378-0906. ¡Ay, esto está muy pesado! No, y pensar que todavía tengo que manejar 24 horas hasta México, no, con este dolor de cintura no la voy a hacer. ¿Necesitas enviar paquetería a México? ¿Eh? ¿Sí? Irazoque Import and Export, paquetería por caja a todo México, con el precio más bajo. Enviamos zapatos, electrodomésticos, herramientas y mucho más. Abierto 24/7. Búscanos 1622 de la Federal Road, Houston, Texas. ¿Y mi troca? Esa también te la llevamos. Más información al 832-516-9145. Irazoque Import and Export. Entonces, yo quise hacer ejercicios o por eso estoy parado, que no es porque no haya silla. Ok, ahora, yo tengo un chorro de preguntas, ¿verdad? Porque dice aquí este flyer, ¿verdad? Dice, Miss Chiquitita Houston, tú puedes ser la reina. ¿Yo puedo ser la reina? No, Zafatito. ¿Yo puedo ser la reina? Bueno, este certamen es enfocado en niñas, pero, Puedes si hay ser rey. Candidatos, pues también vamos a hacer algo para los niños, pero por ahora estamos buscando, como repito, niñas de 4 años a 12 años de edad, de descendencia latina, que deseen participar en este certamen. Mira, Botita, ¿te gustaría participar? Sí, yo participé el otro agosto, creo. ¡Ay! Y ganó. No, pero hoy le traemos un premio a Botita por haber ella nos fue a apoyar en el evento, en el certamen. Hizo su show muy bonito. Botita, muchas gracias, aunque tarde, pero de parte de mis chiquititas, yo estoy para ti. Muestra a la cámara. ¡Wow! Bueno, en el certamen de mis chiquititas Houston, aparte de elegir a nuestras reinas, también promovemos talento. Entonces invitamos a los niños que tienen talento de aquí de Houston, como Botita, como Zapatito, ellos también pueden hacer su show y apoyar nuestro evento. Entonces espero que este año todo Houston llegue, y acuérdense por favor de buscarnos en la página de Miss Chiquitita Houston, Niña Independencia Fiestas Patrias, y también en Instagram, para que nos sigan y vean todas las actividades que hemos hecho. No solo es representar la belleza, sino también hacemos labor social. El año pasado, cuando el huracán Harvey desafortunadamente afectó a nuestra ciudad, las niñas y sus familias nos involucramos en recaudar artículos para las familias, y hicimos donación para 200 familias. Se les regaló pañales, car seats, asientos de seguridad, también cunas, y eso fue, todas las niñas estuvieron involucradas y fue una experiencia muy bonita. Entonces no solo es la belleza, el talento, sino que también es la labor social, y eso es lo que hacemos en Mis Chiquititas Houston. Y para todos los que nos andan viendo ahí en casa, ¿verdad? Sí. Tengo una pregunta. Si hay una niña que quiere participar, ¿verdad? Quiere ser una reina de Mis Chiquitita, ¿cuánto es el costo, verdad? Si cuesta, no sé. Sí, estamos cobrando $150 de registración, que incluye el entrenamiento, el uniforme y una sesión de foto profesional para las participantes. Sí, yo cuando estuve en uno, pero era de iglesia, gané Miss Fotogénica. Ah, mira, exacto. Todas las niñas reciben un premio. Sí. Yo cuando estuve en uno en mi iglesia también gané a... Mr. Cara Pintada. Bueno, vamos a mandar unos saludos. Sí, vamos a mandar saludos a Marilu Cardona, a Araceli Zamacona, a Lucy, que es mi tía, que dice feliz sábado, saludos de parte de Lucy, Chavita, hola Chavita, y mi mamá. Y luego Efraín y Esperanza ya la dicen, hola Botita, Vivi y Zapatito, que tengan lindo y bendiciones día. Gracias. Y Gerardo Salomón dice hola. Eso es todo. A ver, yo me interesó mucho en la parte del talento, ¿verdad? Ajá. Estoy seguro que cada una de esas niñas tiene un talento secreto, aunque ellas no lo sepan, yo sé que ellos tienen algo dentro de ellas. Como por ejemplo yo, me encanta el maquillaje. No, okay. ¿Cuál es tu talento secreto? ¿Algo que te gusta hacer? Cantar. ¿Sí? ¿Te gusta mucho cantar? Sí. Que cante. Cante, que cante, que cante, que cante, que cante. Pues la que te sabe. ¿Cuál es esa? Un pedacito. La que le gusta. Ajá, la que te gusta. ¿Un pedacito? Sí, de la que sea. Aquí está mi gallonero retador de los valientes. Al pelear en los palenques es que tiene que ganar.
¡Qué bonito! ¡Oh, my God! A ver... Y princesa... ¿Y tú? Me gusta modelar. ¡Modelar! ¡Ay! Ven acá. Vas a modelar. Porque como yo sé que tú estás bien alta, ¿ok? Todos se modelan. Ok. So vas a enseñarme cómo modelar. Vas a caminar de aquí hasta acá, ¿ok? Y yo me fijo en cómo caminas, ¿ok? Yo lo voy a hacer. ¿Lista? Después de aquí. Sí. Go. Ok, todos. Manos en la cintura. ¡Uy! ¡Uy! ¡Vuelta! ¡Vuelta! Okay, okay. Ahora yo voy a ir, ¿ok? ¿Lista? Y lo haces ponte allá y dime si hago bien, ¿ok? Okay. Chistoso. Aquí va. ¿Sí me salió bien? Sí. Ah, chistoso. Bueno, bien chistoso. Todos tienen un talento secreto, ¿verdad? Sí. Así que los que nos quieren mandar saludos, manden los saludos aquí. Tenemos con nosotros a Reina de mi Chiquitita, tenemos a usted. Díganos, una vez más, para los que no estaban aquí, ¿cómo los pueden encontrar online en su página de Facebook, verdad? Sí, para el certamen Miss Chiquitita Houston y Niña Independencia 2018, por favor, contáctenos al 832-890-6366 o búsquenos en nuestra página de Facebook o Instagram. Claro ahí, que sí. Ahí les vamos a dar toda la información. ¿Cómo es su página de Facebook o Instagram? ¿Cómo se llama? La página de Facebook es Miss Chiquitita Houston y Niña Independencia. Instagram también es @ Miss Chiquitita Houston. Claro que sí. ¿Va a tener un Mr. Chiquitito en un poquito? Si tenemos muchos candidatos, claro que sí. Vamos a hacer un Miss Chiquitito Houston. ¿Y cuántas niñas son? ¿Cuántas niñas tenemos ahorita registradas? Sí. Ah, ok. Ahorita tenemos 15 niñas, pero nuestra meta es llegar a 25. Entonces esperamos que otras 10 más niñas se inscriban. Ok. ¿Y quién los patrocina? Bueno, ahorita tenemos a de patrocinar. Bueno, aquí nos está patrocinando Zapatito. También tenemos a ese, ahí se me olvidó. Sí, no, aquí dice Leola Firm, Talento Bilingüe de Houston, ¿verdad? Talento Bilingüe de Houston. Juan López, el señor Juan López, yo lo conozco, Juan López. Uh-huh. ¿Sí? Bueno, es que hay muchos candidatos. Sí, exacto. Ellos son los patrocinadores que tenemos ahorita, pero también invitamos a los negocios y empresarios que deseen patrocinar este certamen, este proyecto, pues también son bienvenidos. Sí, mi mamá, ella está viendo a quién le patrocina algo. Sí, o sea, los patrocinadores son importantes. También hay un dicho bien famoso que se llama DJ Oscar. Okay. Bueno, muchas, estoy bien agradecido que tomaron su tiempo de venir hoy acá a la Infinity, acá en CBB Radio. Muchas gracias, se lo agradezco de todo corazón. Yo sé que también Mutita y Vivi están muy agradecidos. Y todos los que nos andan viendo en casa, ¿verdad? Sí. Muchas gracias. Y tuvieron suerte porque hoy tuvimos invitados de lujo, ¿verdad? Sí. De Chiquitita, Reinas. Nos vamos a ir a un corte comercial. ¿Okay? Y bueno, muchas gracias. Gracias. Pero vamos a despedirnos cada uno. ¿Tu nombre? ¿Cómo dilo a la cámara una vez más para los que no lo agarraron? Okay. Hola, mi nombre es Hannah Tamés, tengo 11 años y yo represento a mi hermoso México y estoy muy feliz de estar aquí. ¡Eso! ¡Hey! Hola, mi nombre es Jaslyn Cruz y estoy muy orgullosa de representar a mi lindo y querido México. ¡Hey! Okay. ¿Y usted? ¡Qué bueno! Bueno, mi nombre es Susana Schlack, directora de Miss Chiquitita Houston y Niña Independencia Fiestas Patrias. Y muchas gracias por el espacio a Zapatito y gracias a Houston por escucharnos también. Oh, ok. Y le toca ahora a Zapatito también decir... Ay, ¿qué es el chiste? Ay. Hola, yo me llamo Zapatito y represento a mi lindo, orgulloso y lindo... Houston. Ok, un corte comercial y nos despedimos todos. Un corte comercial y al regresar, nos regresamos, ¿ok? Adiós. Bye, despídete todos. Bye. Ay, esto está muy pesado.
No, y pensar que todavía tengo que manejar 24 horas hasta México, no, con este dolor de cintura no la voy a hacer. ¿Necesitas enviar paquetería a México? ¿Eh? ¿Sí? Irazoque Imporan Sport, paquetería por caja a todo México, con el precio más bajo. Enviamos zapatos, electrodomésticos, herramientas y mucho más, abierto 24/7. Búscanos 1622 de la Federal Road, Houston, Texas. ¿Y mi troca? Esa también te la llevamos. Más información al 832-516-9145. Irazoque Import and Export. Comienza el 2018 sanándote. Llama ya al 832-378-0906. Ven y cambia tu vida. Te ofrecemos terapias de cambio, life coach, reiki y lo más importante, cura adicciones, estrés, miedo, dolor, ansiedad y mucho más con una sesión de hipnosis. Consultas al 832-378-0906. Somos Acceso Médico traído a usted por MeMD y estamos simplificando la manera en que usted accede al cuidado de su salud. En este mundo tan ocupado, hay cosas más frustrantes que estar enfermo. Igual de frustrante es la molestia de tratar de hacer una cita para visitar la oficina de su médico. Le tenemos una mejor y más rápida solución. Nosotros le traemos el doctor a usted. Usted podrá consultar con un proveedor de salud durante el día o la noche por medio de una consulta en video, desde la comodidad de su casa u oficina. De la bienvenida a Acceso Médico creado por MeMD. Comprensiva asistencia médica accesible las 24 horas los 365 días del año. A cualquier hora, en cualquier lugar. Y tenemos, antes de despedirnos, que decir, los ganadores de la semana pasada, por favor, llamen y recojan sus boletos que se ganaron, ¿verdad? Yo no estuve aquí, pero Asegún no ha llamado todavía. Asegúrense de llamar los que ganaron y confirmar y venir a recoger sus boletos, ¿ok? A ver, en cbbaradio.com. Y el número es 844-421-9919. Ahí te lo pasa Oscar ahí. A ver, Botita, ¿tienes unos chistes que contarnos? Claro que sí. ¿Chistes de Botita? ¿Que está lejos de la cámara? ¡Chiste! Que no los va a leer. ¡Chiste! A ver, este es uno bien chistoso. Su zapato sucio en chino. ¿Cómo? A ver, ¿qué? ¿Qué? Zapato sucio. ¿Cómo se dice qué? Zapato sucio en chino. ¿Cómo se dice qué? Tafuchi tu chancla. Chiste. Se inventa tus chistes igual que yo, ¿verdad? No los busca. Médico en japonés se dice, ¿te cura o te mata? ¿Qué? Médico en japonés, ¿cómo se dice? Pues, aparentemente así se dice, ¿verdad? Y bueno, hay unos saludos y Araceli te tiene una pregunta. ¿Qué, Botita? Dice, Botita, ¿sabes por qué se suicidó un libro matemática? ¡Oh, ese yo me lo sé! ¿Lo puedo decir? ¿Por qué? Porque tiene muchos problemas. A ver, el otro, este es más chistoso. A ver, aquí les va un chiste original, ¿ok? Ok. Una vez había un pollito que... Guillermo Cajica Maldonado dice, saludos a Guillermo. Bueno, ha llegado tiempo de que ya nos están corriendo, tocando la puerta. Entonces, se va a despedir su amigo Zapatito. Pero Vianey y Botita no se van. Se quedan aquí. Se despide su amigo Zapatito. Y viene. Y Botita. Bye. Y dicen adiós. Llamen. Bye. Sí. Sintonícenos la siguiente semana a las 10 a 11. El sábado. Feliz cumpleaños a todos los que cumplen años. Feliz día del niño, papá. Okay. ¡Oh, el día del niño! ¡Feliz día del niño! ¡Feliz día del niño! ¡Es okay. Este lunes! Los quiero a todos. Muchas gracias. Los amo. Bye. Bye. Adiós. Bye.